Buenos días para todas. Ay, chicas y chicos, aquí voy yo, un alma errante. Mentira, no soy errante. Señores, ay, yo no les había dicho, porque hay veces que uno no puede saturar tanto a la gente. Ay, estoy mala, voy para el médico, ¿verdad? Díganme. Pero ese es el diario vivir de nosotros. Había cancelado una cita. Ah, yo le hablo ahora, que hay como un escándalo, espérense. Miren el escándalo, miren cómo se lo traga, vean. Miren cómo se lo traga. Chévere, para no tener que cargar con toda esa basura. Les decía que voy de camino súper rápido a una cita que tengo. Tengo una cita porque la había cancelado ya varias veces y esta vez no. Ya yo dije no, ya no puedo, no puedo cancelarla más. ¿Y qué creen? Voy para allá. Sí, porque me han estado saliendo o me salieron muchas venas en las piernas. Ay, pero una cosa. Ay, Dios, qué feo está eso. Tengo esa vena reventada. Ay, espérense. Mucha. Ay, Dios mío. Yo tenía un par de venitas que estaban media feitas. Pero yo me miré por detrás. Le dije a Jay, amor, hazme una foto. Para ver cómo están la vena. Ay, eso está horrible, muchacha. Está muy feo. Aparte de que está feo. Ay, ay, espérense, que esta cartera. ¡Ay, Dios! ¡Espérense! Esta cartera me trae de renga. Sí, porque yo siempre tengo la cartera llena de tollo. Pues bien, entonces, tengo que hacerlo. Aparte de que me están doliendo mucho las piernas. O sea, como la batata. Muchacha, la batata le decimos a la pantorrilla nosotros, porque a todos le sacamos un nombre. Sí, así somos de especiales. Pero yo voy tarde. Voy tardísimo porque mi cita es a las... Ven acá, por esto no tengo hora, di que a las 6:05. ¿Qué es esto? ¡Ay, tú! Señores, a las 10:45. Y yo creo que serán como las 10:40 ya. Bueno, pues nada, les contaré allá. Y si puedo grabarle, le grabo. Si puedo. Chicas, chequen el pantalón. Miren esto. Chequen el pantalón que llevo puesto. Me voy a poner aquí. Miren ahí. Ahí. Para que me chequen las venas de las piernas. Así es que ustedes pendientes. Ya estoy aquí, miren, me dejaron aquí para que me ponga mis pantalones. Estos que llevo puesto, mis medicitas, miren. Para ellos comenzar el proceso. Así que la voy a dejar porque ya vienen por ahí para chequearme mis venitas. Señores, miren quién está ahí. Ay, Dios mío, miren esto, miren esto. Uy, una rata. Pero me voy porque esa rata se atreve a volarme encima. Miren eso. Parece que tiene sueño frío. Parece que frío que tiene. Mis amores, ya salí. Les cuento que ya yo salí. Ay, el sol subió. Ya yo salí de chequearme las venas y nada más me mandaron a poner las medias. Por 6 semanas me dijeron, solo te vamos a mandar a poner las medias porque tú viniste temprano de tu aquejamiento. Entonces, en 6 semanas él me va a ver cómo yo sigo. La media me la indicaron solamente para
el día, en la noche no. Las compré de una vez, se las voy a mostrar cuando llegue a la casa. Chicas, yo ando por Forest Hill. Miren qué chulo está eso. Miren, eso es como si fuera un restaurante por fuera. Eso lo pusieron cuando la pandemia. Y miren cómo está. Parece un tráiler. Ay, Dios mío, seguimos. Mis amores, miren esto de Pandora. Miren qué chulo está eso. Esa Pandora cuesta $200, como ven ahí. Miren esta, qué linda. A mí me encantan las Pandoras. Yo pienso que esas son de oro. Sí, esas son de oro. Me encantan esas, miren. Ay, esa es la que me gusta de oro. Cuesta $530. Vamos a ver por aquí esta otra. Miren qué linda esa. Esa que está ahí cuesta $70 de plata. Miren esa que linda de oro dorada. No dice el precio, pero vamos a seguir mirando. Miren esos dijes, qué lindo que están. Los dijes no sé cómo son, no. Pero están muy chulos, muy bonitos. Yo debiera de entrar a ver si veo algo. Déjenme entrar para mostrar. Miren qué bella está esta, me encanta, miren qué lindo. Eso es un anillito, wow, qué belleza. Cuánto me gusta, miren esa, qué linda está. Ay, pero si Gerard me regalara una de esas, yo fuera muy feliz. Déjame seguir mirando. Miren los dijecitos, qué bellos están. Ay, no puedo, no puedo. Ay, ¿cómo serán esos dijecitos? Voy a seguir mostrando. Miren esto, qué lindo. Yo digo dijecito, pero yo no sé cuánto, cómo es que eso se llama. Miren, tiene diferentes precios: 55, 55, 65 y así por el estilo. Ay, qué bonitos están. Me encanta. Están muy lindos todos. Miren estos, qué bonitos. Ay, qué bello. Ay, Dios mío, miren el pajarito que me gusta, la cochinela, mírenla ahí. Me ve, ustedes ven. Mi mano, mírenla ahí. Ay, mírenla ahí, qué bonita. Ay, qué linda, me encanta la cochinela. Ustedes ven. Ay, pero eso está hermoso. Ay, no, yo voy a hacer que el señor Gerard me compre un brazalete. Un brazalete, porque están muy bonitos todos. Miren estos que están aquí. Miren qué lindos. 14 quilates. Wow, qué bello. Bellísimo. Chica, pero solamente no es... ¿cómo que se llama la cosa esa? El brazalete es... Pandora, no, miren, también hay aretes, hay anillos, muy chulo, me encanta todo lo que he visto aquí. Miren esto, ven. Amores, pero eso está lindo, pero está cariñoso. No, pero está muy lindo, eso está hermoso, me encantó. Ay, Dios, por aquí no era que estaba la tienda de... Ay, ¿será que la quitaron? Ay, ¿dónde está? Ay, parece que quitaron esa tienda, yo creo. La tienda de... O es que yo estoy yendo para atrás. Ay, Dios. Estoy perdida. Mis amores, aquí estoy para indicarle lo que me indicaron el médico de las venas. Por el momento me indicó unas medias
tengo que llevarlas en la en el día. Él me dijo que gracias a Dios yo fui a tiempo para que solamente me indicara las medias por ahora. Me dijo que en seis semanas, sí, utilizando las medias, me iba a decir cómo iba el proceso. Le voy a mostrar, chicas, pero miren, yo me puse un pie. Ay, Dios mío, ahí estoy sudando. Qué calor. Me puse uno de las piernas. Es súper, súper difícil para ponérselo. Yo tengo las uñitas así de largas y yo voy a tener que cortarme la muchacha. Mi tía Justina me dijo que cuando me la fuera a poner, me pusiera guantes, porque esas medias son súper delicadas y se pueden romper muy fácil. Ella me dijo, se le hace un levantadito, un hilito, y por ahí se te van las medias. Y yo dije, ay, Dios mío. Yo recuerdo, chicas, que cuando mi madre estaba viva, yo la llevé a un sitio. Sí, yo la llevé a un sitio para que le chequearan una pierna que ella tenía, que siempre tenía problemas con esa pierna, se le hinchaban y eso. Yo la llevé para que le chequearan las venas. A ella le indicaron esas medias. Las medias son hasta mitad de, hasta aquí, hasta donde comienza el, ¿cómo se dice? Hasta antes de donde comienza el muslo. Déjenme mostrársela para que, para no hablar tanto, ¿verdad, muchachas? Déjenme mostrarles. Ya yo saqué una. Aquí tiene, estos son los size, miren, ellos lo venden así, esos son los size de las medias. Vienen enteras, vienen por la mitad, ven. Y aquí le dan las instrucciones a uno de cómo uno se las tiene que poner. Mírenlas aquí, las medias, ven. Esas son las medias. Son abiertas aquí, no son con los pies cerrados. Tienen esto aquí, esta abertura. Y miren aquí cómo son. Del lado adentro tiene como una bolita, ¿ven? Una bolita como de silicón para que se adhieran a lo que es la pierna y no se resbale. Ojalá que yo pueda aguantar esto por mi bien, porque hay veces que yo duro demasiado parada. Pero mucho, muchacha, parada. Es terrible, para mí es terrible eso. Tengo que mantenerme parada por horas preparando cosas. Y ojalá que esto me funcione. Ahora mismo yo no me la voy a poner porque todavía está haciendo calor. Pero desde que entre el invierno, bueno, ya casi mente que está haciendo frío. Ustedes dirán, Griselda, tiene que ponértela. Oíste, tiene que ponértela. Sí, yo me la voy a poner, pero más adelante. Porque ustedes se imaginan, esta media puesta con calor, yo que sufro de un calor eterno que no se me quita. Mis amores, hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy. Muchachas, sigan suscribiéndose al canal. Antes de irme, perdón, déjenme decirle algo. Hubo una chica, una de ustedes, muchas gracias por la observación, me dijo que yo tengo que estar dándole la vuelta. Sí, yo le doy la vuelta. Siempre yo le doy la vuelta. Lo que pasa es que unas ramas se han desarrollado más que otras. Si ustedes pueden ver, hay una que están más altas que otras, porque se han desarrollado. Un momento, mi amor, ay, Dios mío. Entonces, se han desarrollado más, han crecido más, y como ustedes pueden ver, tiene un lado que está más alto que otro. Si yo le doy vuelta, siempre lo hago, porque ellas tienden a que cuando le da el sol, se van hacia donde le da el sol. Ellas están para todos lados, están para afuera, están para adentro. Yo la volteé, dije, déjame yo voltearla, porque hace ya un tiempecito que no la volteaba. Ahora sí me voy, muchachas. Les decía que sigan suscribiéndose al canal, que sigan regalándome sus likes, porque son estos videos
Uno los hace con mucho cariño para ustedes, para uno mantenerse, que yo principalmente, que no estoy sola, que siempre estoy acompañada de tanta gente que me quiere y tan bonito. Un beso para todas y hasta una próxima entrega de Griselda. Bye, bye.